Bienvenidos un día más a mi canal. Os traigo un juego que he encontrado en Steam. Y la descripción de Steam dice: un día tienes la pesadilla de ser perseguido por un fantasma durante 5 días. No puedes encontrar un fantasma con tus ojos. Debes evitar el fantasma y encontrar los elementos necesarios para el exorcismo. Presta atención a las huellas de pisadas, huellas dejadas por el fantasma. No sé, parece interesante, ¿no? Vamos a ver qué tal está el juego. ¿Perdona? ¿Qué varios mapas? ¿En serio? Pero este juego... ¿registro de tiempos? Venga, hasta luego. Normal, por favor. Sí, difícil no quiero, gracias. Ah, mirad, lo pone aquí ahora. Un día de la pesadilla de ser perseguido por un fantasma durante 5 días. No importa cuánto luches, nunca escaparás de esta pesadilla. ¿Hola? Para despertar de la pesadilla, al principio debes encontrar una nota y juntar 6 velas para derrotar al fantasma. ¿Qué me estás diciendo? No, tío. No hay otra forma. ¿Pero qué me estás contando? ¿Me lo vas a complicar o qué? Solo derrotar al fantasma puede hacerte sobrevivir. ¿Hola? Al principio tienes que encontrar la nota en la que está escrita la forma de hacer el exorcismo. Ah, vale. Interesante. Por lo general puede encontrar la nota en un área expuesta y parpadea en azul. He bajado el sonido, pero suena súper fuerte. Puede abrir el cajón o la caja solo después de encontrar la nota. Allí a veces se pueden encontrar las manijas de las válvulas, ¿vale? Mueva la manija de la válvula al lugar correcto para abrir una habitación oculta. Allí encontrarás la llave y con ella podrás salir, bueno, abrir la salida, ¿vale? La puerta de salida suele ser la puerta de entrada en el punto de partida. Toma la llave de la puerta de salida y se abrirá, ¿vale? Y puedes encontrar velas en cajas bloqueadas con contraseña. El candado se puede usar con la tecla F y la pista de la contraseña se puede encontrar en el interior. Interior de la casa será, ¿no? Digo yo. Asimismo, si encuentras la nota, el patrón de exorcismo se cerrará. Ah, no, se creará, perdón. Se creará en el punto de partida. Colocas una vela allí y escapas. Vale, no me da tiempo a leer más. Vale, correr, coger, tirar, mover, saltar. Venga, a comenzar. Se ha visto una sombra ahí, ¿eh? Como antes el principio en el menú. Los cajones o cajas solo se pueden abrir encontrando una nota. Vale, sí, me lo habéis dicho antes, por favor, no me repitáis las cosas. Vale. Vale. Investiga el interior y encuentra la nota que te ayude. Ya. Sensibilidad del ratón está muy baja. Bueno, ahora demasiado alta. Vale, ahora está mejor. A ver, si hay escape, pone nota, vela, mango y... Vale, perfecto. No hay linterna. Bien, puedo correr, sí. Me puedo agachar, le puedo hacer tibaja al fantasma. Le puedo hacer tibaja. En fin. La casa da un poco de mal rollo, ¿no? O el sitio. Sí, yo creo que sí. La cosa es que el fantasma intenta matarme o cómo va el rollo. Hombre, lo suyo sería que me intentase matar, ¿no? Digo yo. Porque ahí estaría la gracia de que yo consiga escaparme, ¿no? Vale. Tengo que estar atento a huellas o cosas así, ¿no? O eso ponía, no sé. Ya cuando... ¡Hijo de puta! ¡Puto susto, tú! Te asusto. Existe la forma de hacer exorcismo. Vale, gracias. ¿Y esto? Está viniendo. No, está ahí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero que no me ha dejado ver los cajones. Que no me ha dejado ver los cajones. ¿Qué cojones? Sí, cajones y cojones. He dicho las dos cosas. Vale. Bien. Menos mal que subiera la sensibilidad del ratón, si no... Para hacer esto lo flipas. Vale, ¿y ahora esto qué?
Por mucho que le dé la F, esto no lo coge, ¿eh? ¿Por qué no lo puedo coger? Ahora sí. No lo entiendo, no lo entiendo. A ver, sacamos el cajón. Cogemos esto. Ahora sí lo he cogido. Ahora sí, vale. ¿Y qué hago con esto? O sea... Claro, es que no puedo quedármelo como tal. Me la llevo, ¿no? Entonces, a ver. Esto va un poco raro, por cierto. Ahora tengo que encontrar el sitio donde conectar esto, ¿no? En teoría. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan raro esto? ¿En medio de un sitio sin salida o qué? ¡Ven! ¡No! ¡Ven! Está a mi izquierda, creo. No sé dónde. ¿Qué dices, tío? Corre, ábrete. La llave. ¿Pero me puedo ir? No entiendo nada, no entiendo este juego, no lo entiendo. O sea, tengo que hacer un exorcismo para irme, pero ya tengo la llave. Tengo que encontrar las llaves, las velas. Está ahí, está ahí, está ahí. Se ha visto muy bien, ¿eh? Me ha gustado cómo se la ha visto. Me ha gustado cómo se la ha visto. Pero... no me gusta esa. ¿Dónde coño está? Es que no sé dónde está la tía esta. Era una tía, eso sí. ¿Qué más hay aquí, por favor? Vale, tenemos la llave solamente, faltan las velas. No entiendo el juego. No entiendo el juego ni por qué me putea. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para tirarlo. Y ya está. Puedo coger también la manzana, ¿hola? Lol, a lo mejor se lo puedo tirar a ella o algo, yo qué sé. Hay que encontrar una vela, ¿no? Mínimo. Bien. Yo me voy con esto para tirárselo. En caso de que le vea. Bueno, la vea. Ah, qué bien. Me gusta el ruido que hace. Ah, espera, que también puedo abrirlo. Pero qué cojones le pasa a esta mujer. Si vienes a... ¡Ah, apaga el fuego! Si vienes a por mí, te tiro esto, ¿eh? Vale. Que viene, que viene. ¿Pero está ahí o no? ¿Está aquí? No ven en el suelo aún, ¿eh? Sí, está ahí, está ahí. ¡Lol! Pero es que no te mata como tal, ¿eh? Que hace solamente eso. O a lo mejor es que tengo tres vidas, como los gatos, no lo sé. Pero me ha molado mucho cómo se le ve, ¿eh? Pero muchísimo, o sea, vaya... Ya viene otra vez. Es que no sé cómo defenderme de ella, es que no sé qué hay que hacer. Es que, sí, encontrar una vela e irme de aquí, de esta puta casa. ¿Y si me quedo quieto? ¿Y si me meto en el armario? ¿Y si me meto en el armario? ¿Me verá aquí? ¿Qué cojones? Está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado.
sabe que estoy aquí. Sabe que estoy aquí. Ahora se va. Sí que funciona esconderse en los armarios, ¿eh? Pero el ruido que hace... Mira, está allí, está yendo para allá. Vale, pues yo voy por aquí. ¿Eso es que me ha escuchado o...? No lo sé. ¡Hostia! ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? Corre, que vuelve. ¡Cierra! Cierra bien. No sé si está aquí arriba o está abajo, ¿eh? Yo creo que está abajo. Aunque suena aquí al lado. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Creo que está abajo. ¿Una vela? No, no se puede coger eso. No se puede coger nada aquí, no se puede coger nada. Ni la vela, ni hostias. ¿Y esto para qué? El cofre. A lo mejor es que me puedo esconder aquí abajo también. No me puedo esconder ahí abajo. ¿Me ha escuchado? Sí, viene muy corriendo. ¿Qué está aquí? Sí, me ha hablado. Y me pega una hostia o algo. ¿Por qué me hace eso? Pero... no entiendo. ¿Cero? ¿Cómo que cero? ¿Eso es una pista? ¿Cero? ¿Cero es una pista? ¿Es una pista para esto? ¿Por qué no veo bien? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy muriendo con cada hostia que me pega o qué? ¿Estoy muriéndome con cada hostia que me pega? Puede ser eso. ¿Dos? ¿02? ¿Cómo que 02? La contraseña será del otro, ¿no? 02. No lo sé, pero yo creo que la próxima hostia que me dé, muero. O sea que genial todo. Encima en la linterna, sí, hombre, que se haga más oscuro, claro que sí. ¿Qué cojones, de verdad? Qué ganas de pasarlo mal en un juego, ¿eh? No veo un carajo, por cierto. No, yo creo que me estoy muriendo ya. Yo creo que a la próxima ya me muero. Yo creo que sí. A la próxima hostia que me dé, me he muerto. Mira, ya está por ahí. ¿Pero por qué no me dejan paz? ¡Joder! No puedo ni mirar el piano, tú. Me pasa algo. Estoy respirando raro. Creo que el código es lo que hemos visto, ¿eh? 0, 2, seguramente hay otro código más por ahí, otro número, mejor dicho. Que entre todos los números, obviamente, hacen el código. Pero... no sé. Creo que está viniendo. ¡Ah! Un 6. Pues sí, va a ser eso. Y si os fijáis, tenemos armarios en todas las habitaciones, ¿eh? Para escondernos de ella, o sea que sí que podemos morir. Vale, tenemos 0, 2, 6, ¿no? Sí. ¿Aquí hay número? Aquí no hay número. Vale. Joder. Este era el 2, sí. Y tenemos un 0, un 2 y un 6. ¿No me faltará ningún otro número? No lo sé. Aquí tenemos cajones también, que los hemos visto o no, ya es que no lo sé, ya es que como se ve tan oscuro, ya no sé nada, o sea, ya no sé nada. Voy a preparar esto, ¿vale? 0, 2 y 6, o sea que seguramente sea ese el código, ¿eh? Pues tenemos que ir para allá otra vez, sí. Es ahí enfrente, si no muero... pues oye. ¿Qué dice?
es. Está ahí, 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 está ahí. Está detrás mía, ¿eh? Que viene otra vez, que viene otra vez. Que no sé dónde meterme. Aquí le puedo correr, supongo. Solo hace falta ver si viene por ahí enfrente. Y nos vamos corriendo. Es que no sé dónde está ahora mismo. ¿Está arriba? ¿Está bajando? ¿Está bajando? Y estoy medio muerto. ¿En serio me voy a desangrar? No lo sé. Creo que está abajo. No, está ahí, está ahí, está ahí. Pero se cansa, ¿eh? No va, tiene que ser esto, ¿no? Sí o sí. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Métete! ¡Hola! Estoy enfrente. Bueno, sí, 026. Voy a dejar el juego por aquí. Me parece interesante, pero no sé cómo resolverlo ahora mismo. Así que lo siento mucho. Es que voy a morir, o sea, puedo intentarlo, pero es que voy a morir. A ver, si le doy a la F, no funciona. No, no funciona. Yo creo que es aquí el código. O a lo mejor tengo que clicar en los números o algo. A ver. No, no, no. Pues no lo entiendo, sinceramente. Supongo que ese código ya vuelve. Ese co- vamos a ver si morimos, venga, vamos a ver si morimos. Vamos a ver si morimos, vamos a ver si morimos. Pues sí, he muerto. Supongo que el código se pone en la caja, no tengo ni idea. Pero es que no me ha dejado. No me ha dejado interactuar directamente, ni con los números tampoco, así que. Hasta aquí el gameplay de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues dejar un like, compartir, y si queréis, podemos jugar otro día y me lo intento pasar. No sé. En fin. ¡Hostia! ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me ha hecho eso? Me voy. Adiós. La caja ya no está donde estaba. Ya no está aquí la caja fuerte. No, ya. Hostia. Ya no está aquí la caja fuerte, ¿vale? La caja fuerte ya no está aquí. Vaya tela. Lo dicho, nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya, cuidarse.